bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Ideavisión a través de Ser TV. Arrancamos los contenidos con la participación del IDIAP en la primera feria de ganado criollo. Eso se desarrolla en Las Lajas, adentro de Chiriquí. Y gracias a la invitación de ACRIPA y la organización, se da la primera feria de ganado criollo de Panamá. ¿Qué tienen de especial estas vacas? Estas vacas vienen siendo estudiadas a nivel molecular por el IDIAP desde hace 15 años. Eso vamos a hablar más adelante, pero el objetivo principal era que el público asistente pudiese conocer ambas razas, la Guaymí y la Guabalá, conocer su historia, detalles que la hacen tan interesantes. Arranca la actividad con un ciclo de conferencias, diversos temas. Ahí vemos al doctor Riera de parte del MIDA, conversando con los estudiantes, los amigos del sector agropecuario, productores que se dieron cita en la finca Lo Tuyo, allá en Las Lajas adentro. El doctor Axel Villalobos le comparte a los concurrentes la historia del ganado bovino criollo, su historia, su génesis a nivel molecular, que dicho sea de paso, en el LABMA lo vienen estudiando. Público atento, mucha juventud, lo más interesante del evento. Las autoridades locales dieron su pequeño aporte, pues ya existe la ley que protege al ganado criollo y lo convierte en patrimonio bovino de Panamá. La participación internacional se da a cargo del médico veterinario Marino Valderrama, que nos explicó el estado actual de los bovinos criollos de América. Viene en representación de la Asociación de Criadores de Criollos de Colombia, pues toda la América comparte razas criollas. Entre conversa y conversa se da un pequeño intermedio que la nota de folclore no podía faltar, así también la venta de artesanías y otras ruedas de negocio a nivel pequeño. El IDIAP llevó también un stand pequeño, resumido, donde se compartieron las agrotecnologías para todo aquel pequeño y mediano productor en los diversos proyectos que se vienen desarrollando, como el caso del arroz, frijoles biofortificados y maíz. En este caso podemos ver parte de las protagonistas, las novillas, los novillos, los toretes, los toros, las vacas que llevaron los miembros de la ACRIPA para exhibición y comercialización en posteriori de este material genético panameño, los criollos de Panamá. Si usted quiere conocer más de esta raza, de los proyectos que se vienen desarrollando en cuanto a la protección y estudio de estas dos razas, lo que es Guaymí y Guabalá, le comparto un código QR que aparecerá en la esquina de la pantalla y usted con su celular lo escanea y puede ampliar cualquier duda que tenga sobre el mismo. Se reanudan las conferencias y en esta oportunidad aprovecha el médico veterinario Luis Sánchez a hablarles al público sobre la evolución agropecuaria, de pasar de preocuparse a ocuparse. Muchos muchachos, muchos estudiantes, mucho público en general, inquietados con el conocimiento brindado en este momento, en esta primera feria del ganado criollo. Luego le corresponde al magíster Esteban Arosemena hablar sobre los efectos de la sal proteinada en edad al primer parto. Muy interesante esta jornada y que esperamos y auguramos éxito a la CRIPA, a todo el sector agropecuario con estas razas, la Guaymí y la Guabalá. ¡Nos vemos! ¡Ideavisión! En esta ocasión estamos en la finca del productor Olegario Mendieta, ubicado en la comunidad de Buenos Aires, y lo que nos compete hoy es empezar lo que es la validación y el escalamiento del proyecto SICA, que no es más producir arroz con menos.
Entonces, de una manera que sea ecológica con el ambiente, utilizando menos agroquímico, menos semilla, menos agua, hemos demostrado el año pasado en la finca del señor Everardo Alonso que sí se puede producir más con menos. Aquí también estamos acompañados de productores de la comunidad de Buenos Aires y también nos acompañan de la comarca Enobeule, porque se quieren también empoderar de la tecnología y poderlas replicar en otras comunidades a nivel nacional. Hoy día en la región de Azuero, de la provincia de Los Santos, estamos viendo el efecto del cambio climático, la variabilidad climática también, donde se requiere de nuevos sistemas para seguir produciendo con menos costo y que sea la actividad rentable. Hoy en día estamos hablando del SRI, que es el sistema intensivo del cultivo de arroz, SICA, donde lo que buscamos es la producción a través de algunos manejos agrícolas para la producción, como cuales tenemos la preparación de parcelas de pequeñas melgas de arroz, donde tratamos de buscar que el productor se empodere de esta tecnología que viene de una validación para el encalamiento que ellos sigan produciendo. Hoy nos encontramos con 3 melgas en esta localidad del señor Olegario Mendieta, donde hoy en día estamos en el trasplante a los 8 o 12 días después de siembra a través de un sistema cuadriculado, o sea, 0.25 centímetros entre planta y 0.25 centímetros entre hilera. Tratamos de buscar que el sistema radicular al momento de trasplante desarrolle para tener plantas sanas. También estamos utilizando lo que es la fertilización orgánica, tratando de utilizar enmiendas orgánicas para lo que es la fertilización. Estamos usando el riego intermitente. ¿Qué es el riego intermitente? Es el uso de casi 50% menos del agua que se utiliza en parcelas de inundación, donde hay un ahorro usando en esta ocasión un pozo de observación para ver que este cultivo en la primera fase vegetativa hasta los 55 días. También tenemos el uso de bioinsecticidas agroecológicos, como cuáles. Vemos lo que hay en el área, como es el caso del el NIN, vemos también lo que es el valo, y con otros ingredientes como es la pimienta, lo que es jabón americano y aceite para que sirva de adherente, formamos un bioinsecticida que nos va a ayudar a repeler ciertas plagas insectiles que se dan en la comunidad. ¿Qué nos dicen los productores? Que hay menos costo y hay mejor rentabilidad, ya que hay mayor producción en el cultivo de arroz en la comunidad. Estamos hablando arriba de 160 a 200 quintales de arroz por hectárea. Aquí nos encontramos en la parcela del compañero Olegario Mendieta en cuanto a la democratización del conocimiento que hemos aprendido y hemos adquirido de los ingenieros Mejía y el ingeniero Nelson Osorio. Lo estamos difundiendo y transmitiendo a toda esta comunidad para que los demás compañeros también gocen de esos beneficios que ellos nos han aportado aquí en esta comunidad. Muy contento me siento yo porque por medio del ingeniero Nelson Osorio, que vino y como el año pasado estábamos donde el señor Everardo y aprendimos mucho de allá de lo que nos enseñaron ustedes, entonces yo quedé interesado en hacer algo acá de mí también porque ya ven el tiempo cómo está y tengo otra semilla de arroz sembrada ahí, pero no está bien por culpa de la sequía que había y pensé en hacer una tina aquí por riego, por medio de riego y me siento complacido hoy que hay una siembra bonita, está la semilla en el punto de sembrarla. Se siembra una pajita por cada huequito y a 25 centímetros de mata a mata. Bueno, esperando que nos resulte esto. Estamos de vuelta con más de Ideavisión y nos vamos para la comunidad Tianguardumat en la comarca Guna de Madungandí,
allá en el sector de Huacuco de Tortí. ¿Qué vamos a vivir? Hombre, una capacitación muy especial. Una capacitación en el cultivo del café con enfoque agroecológico. Los compañeros del IDIAP, del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, presentaron sendas ponencias para todos los concurrentes de nuestros hermanos los Dule, de la comunidad de Dianguardurman. Los saludos protocolares los inicia el Zaila de la comunidad. Luego cada uno de los compañeros se fue presentando, el doctor Torres, el doctor Gerald Pimentel, de parte del doctor Arnulfo Gutiérrez, e inicia la primera exposición de esta primera jornada de esta capacitación. Y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, iba haciéndose traducido a Dule Gaya, gracias al compañero Robertino. Arrancamos con el primer tema, transición de sistemas tradicionales a agroecológicos en la comarca Nove Buglé, en Panamá, para con la comarca Mandungandi. Posterior al doctor Luis Torres, le corresponde al ingeniero Aparicio Acosta exponer sobre el manejo integrado del cultivo del café, hablando, entre otras cosas, sobre las buenas prácticas agrícolas, el manejo de la poda, el biopreparado para el manejo de la roya y ojo de gallo, entre otras enfermedades, y también, en la teoría, en la elaboración de trampas artesanales para la captura de la broca del café. Poco a poco se fue llenando la casa del Congreso, la gente tomando apuntes, pues el intercambio de conocimiento entre la comarca Nove Buglé y la comarca Mandungandi fue de gran provecho para todos los presentes. Principales problemas y cómo solucionarlos desde una óptica integral a bajo costo para aumentar la rentabilidad de cada cual. Biopreparado en base de estiércol para el control de la broca. Eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos ya a la parcela a que la gente aprenda haciendo todos estos detalles. El control biológico fue abordado también por Aparicio para que la comunidad pueda ir controlando las plagas de su cultivo. Por último, y no menos importante, el ingeniero Ulfredo Santos nos habla sobre el manejo de plagas y enfermedades con alternativas agroecológicas en el cultivo del café, demostrando métodos artesanales en la multiplicación de microorganismos benéficos, lo que conocemos como hongos entomopatógenos, que atacan a las plagas que atacan al cultivo del café. También se brindan soluciones de bajo costo para el control de otras plagas que atacan al cultivo. La mirada atenta de los concurrentes y tomando apuntes oportuno, pues después de esta jornada académica teórica, vamos al campo a demostrar y aplicar los conocimientos impartidos. En este caso, lo último que se habló fue la construcción de trampas artesanales para capturar broca. Bajo la premisa aprender haciendo, nos fuimos para la parcela y todos los concurrentes pudimos apreciar técnicas para ir colectando datos de la presencia de la broca con tablas, con una fórmula ya establecida para medir la población de insectos en las parcelas de cultivo. Se dividieron los grupos, también se instalaron trampas artesanales para poder contabilizar y llevar un control de la presencia de la plaga.
Una vez regresado de la parcela, cada uno de los participantes, coordinadores de cada grupo, pudieron ver, analizar cada una de las frutas extraídas de la parcela y verificar la presencia de la broca, si eran hembras, si eran machos, llevar la contabilidad y poder sacar la matemática de ver cómo anda la población de este insecto en esta parcela en particular. Con este conteo damos por terminado la primera parte de esta capacitación en el cultivo de café con enfoque agrotecnológico. Y de ambición. ¿Qué tal, mi gente? Continuamos con Ideavisión, hoy presentándoles una capacitación en el cultivo de café con enfoque agroecológico allá en la comarca Cuna de Mandungandí, en el sector de Huacuco de Tortí. Segunda parte de la jornada, hoy los concurrentes aprenderán a realizar sus biopreparados para contrarrestar la presencia de plagas, arroya y otras más. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Antonio Torres Vargas. Actualmente soy el coordinador del proyecto de innovación agropecuaria sostenible e incluyente PIASI por parte del IDIAP. Estamos hoy aquí en la comunidad de Huacuco, en Mandungandí, como parte del proyecto donde estamos por consulta de los productores y las necesidades en otras actividades, nos han pedido que le demos el apoyo en lo que es las capacitaciones en un cultivo de muy importante para ellos, que es el cultivo del café. La capacitación la hemos querido dividir en dos: en la parte teórica y la parte práctica, que es fundamental para nosotros y para los productores. En la parte teórica, primero se habló sobre el manejo agroecológico de los sistemas. Como ustedes sabrán, los sistemas productivos es un componente importante en la agricultura, ¿no? Se ve para el PIASI, nosotros no vemos el cultivo como individual ni a los animales separados del sistema. En la parte específica, en el cultivo de café, comenzaron a hablar sobre los trabajos de investigación que se ha hecho en otras comarcas como es la comarca Nove Buglé. Investigaciones que tienen que ver con los hongos, los biopreparados, el manejo agroecológico del cultivo del café, las podas, cómo preparar las trampas para la broca. Se habló también sobre el manejo del uso de hongos entomopatógenos para el manejo de la broca. Aquí a mi espalda se está trabajando ahorita con los biopreparados, cómo preparar esos biopreparados. También se ha ido también a trabajar a las podas, se está trabajando cómo hacer las trampas para lo que es la broca y cómo aplicar esos hongos, la boveria, que también es uno de los que estamos utilizando. La jornada es de 2 días y el primer día fue, como les comenté, de una forma teórica, y ahora estamos en el segundo día en la parte práctica. Los invitamos a que visiten la página de nuestra institución, la página web. Ahí encontrarán el enlace al proyecto donde se explica de una manera más detallada las áreas de influencia donde vamos a estar, las características que componen este proyecto y los beneficiarios. Este proyecto está enmarcado para las áreas de pobreza y pobreza extrema de nuestro país y para los agricultores que están constituidos por los agricultores de agricultura familiar.
Tocun nuedwegi Dianwarduma Wakukwanuga Flavio Albrecht López Aila Dumma Dianwarduma. Wegi no iki idiap. Tocun nue tomarodurañai Kabi Eimasi. Kabi sogedi Eboni, Eboni Dailegedi, Eboni Naidi. Dai samarodurañai miskome soged tocun nue toa. Iba bogus amarga lamaña y mara iba gambali miskema durdañado y sale. Nabi sogedi. Amar iba gamba boni nika di wisponi bargaega boni soga broka nuga di taka oho gayo imara di roya bimala di a boni amar durre esto es boni gan soga kabi ibra kabi wegi si komarga madungandi soga kabi nika chokuli kafe robusta nika chokuli na amar alamanya sundo toku sun soga tomarga sedo nikida amar iba durdaña eni soga turdako en nabi soga yo echan mimi gantani ki waga nani ki turda imoga ga soga we soga di Igar mai choget poni pargaega. Voy a amar a la mañana do emi batpa, sagitpa margunetpa, pito margua. Bueno, ayer y hoy llegaron la gente Instituto IDIAP en la comunidad Tianwarduma, Tehuacuco, y a la vez que la experiencia que nos está trayendo eso, pues sobre la cuestión del café. El café viendo aquí en la comunidad, Comarga Cuna Madungandi tiene bastante café y lo que nos está enseñando son las enfermedades que hay, como la roya, el ojo de gallo, la broca, que es la persona que está presente en la comunidad y en la comarca también. Y nos está enseñando cómo se puede, a ver si podemos terminar con la broca. No podemos terminar solamente y no se puede terminar de un día para otro. Estamos aprendiendo cómo se hacen las trampas, cómo se puede hacer el abono, cómo se puede hacer muchas cosas sobre, y la experiencia que estamos dando hoy, ayer y hoy, en dos días que nos ha dado, es una experiencia grande que nos ha enseñado, y es gracias, yo siempre digo, gracias, primero Dios, y gracias a IDIAP que nos está enseñando, el instituto que nos está enseñando muchas cosas, y eso va a ser para la generación, no solamente para nosotros, la generación, seguir dándole, y nosotros aprendemos hoy, estaremos enseñando a nuestros hijos cómo se puede preparar para, porque la enfermedad de del café no se va a acabar hoy. Eso va a estar dándole y dándole y seguir enseñando a nuestra generación para que mi generación no quede sin café y tengamos productos buenos del café en la comarca Cuna Madungandi, en la comunidad Dianwarduma, que es Huacú. Definitivamente, compañeros televidentes y gente del IDIAP, una actividad enriquecedora para todos los concurrentes, mucho conocimiento aprendido y las ganas y deseos de echar para adelante. Vamos terminando la emisión de este su programa IDIAP Visión, no sin dejar el compromiso de que seguiremos informando todo el trabajo que realiza el IDIAP, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, que a lo largo y ancho de la geografía nacional viene ejecutando proyectos en pro del desarrollo del sector agropecuario panameño. Esto fue IDIAP Visión. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. ¡Uh! ¡Hey!